Bueno, hoy nos encontramos acá en la puerta de la Municipalidad de Esteban Echeverría. Recién venimos a realizar un corte en la autopista Richeri, en el puente El Trébol, en donde básicamente lo que estamos reclamando es una serie de pedidos gremiales que no vienen siendo atendidos desde el año pasado. En esto incluye el despido de 5 compañeros, la discontinuidad de los materiales y de los insumos. Tenemos una ambulancia para 350.000 habitantes y un quirófano para 350.000 habitantes. Lo que nosotros decimos es que este intendente no quiere darle la recategorización a los trabajadores, no le quiere dar el pase a planta permanente, pero lo que sí hace es decir que invierte 115 millones de pesos en salud, cuestión que nosotros no lo vemos, ni con los trabajadores, ni en los barrios que más lo necesitan. Tampoco da en los escalafones, el aumento de salario que dio fue magro, nosotros lo hemos rechazado. Y bueno, desde la Asociación de Trabajadores del Estado lo que decimos es que nosotros no vamos a perder la calle, que vamos a seguir en la calle reclamando todo lo que tengamos que reclamar, y que no es casualidad lo que está sucediendo, sino que es una definición política, apretar a los trabajadores estatales de este municipio, que son los que menos tienen, porque tenemos salarios atrasadísimos de menos de 3.000 pesos, y a los compañeros de los barrios, que acá tengo a mi compañera que les va a explicar, que son los sectores periféricos del distrito, en los cuales para el amiguismo llegan los recursos y para las organizaciones que no son afines al kirchnerismo no llega. Compañero Rodrigo, acompañando la lucha de los trabajadores y también la lucha de los compañeros de los barrios que son trabajadores en estos momentos sin trabajo. Nosotros puntualmente venimos a reclamarle hoy al intendente el abandono de estado distrital que hay en los barrios periféricos, que venimos padeciendo el temporal de noviembre del año pasado con un estado más de 150 compañeros afectados con voladura de techo y casa inundada de 2 metros de agua, a donde prometieron que venía Desarrollo Social de la Nación para sustentar la situación de los compañeros, y donde no apareció nada. Entonces tenemos casos de meningitis y nos han negado la vacuna, y ahora resaltó casos de sarna en los barrios, en el barrio El Triunfo y en el barrio La Paz, donde nosotros tenemos comedores con más de 50 chicos comiendo en esos comedores, donde no hay desinfección, donde nos niegan la luminaria porque tenemos comedores nocturnos, los chicos comen de día en el colegio y a la noche no tienen un plato de comida, y desde nuestro territorio y desde nuestra organización nosotros tenemos comedores comunitarios en todos los barrios. Venimos pidiendo una reunión a la señora Fabiana Albertino, secretaria de gobierno, que reciba a la gente del territorio, que reciba a los compañeros del Movimiento de Acción Barrial, ella prometiendo a su vez una mesa de trabajo para resolver toda la problemática, y se viene negando.